Al ver que su hijo, condenado a muerte, lleva la cruz en la que ha de morir, podría preguntarse, ¿cómo se cumplirán aquellas palabras? ¿De qué modo reinará en la casa de David? ¿Cómo será que su reino no tendrá fin? Son preguntas humanamente comprensibles. María, sin embargo, recuerda que tiempo atrás, al oír el anuncio del ángel, había contestado, «He aquí la esclava del Señor». Hágase en mí según tus palabras. Ahora ve que aquellas palabras se están cumpliendo en la palabra de la cruz. María no puede, a causa de la cruz, abrazar a su hijo y se limita a mirarlo, queriendo expresar una sonrisa para infundirle ánimo, mientras sus temblorosos labios beben el llanto. Y Jesús, torciendo la cabeza bajo el yugo de la cruz, trata a su vez de sonreírle y de enviarle un beso con los pobres labios heridos y abiertos por los golpes y la fiebre. Pero María no puede besar a su criatura. Hasta el más leve toque sería una tortura en esa carne lacerada. María se abstiene de hacerlo. Así los sentimientos más santos se consuman y se besan solo las dos almas angustiadas. En verdad, Jesús, te doy a hacer sufrir de ese modo a tu madre, pero tienes que hacerla partícipe de tu divina y tremenda aventura. Es el plan de Dios para la salvación de toda la humanidad. Cuando los discípulos huyeron, ella no huyó, estaba allí con el valor de la madre, con la fidelidad de la madre, con la bondad de la madre y con su fe que resiste en la oscuridad. Bendita tú que has creído. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra? Sí,
Ahora ya lo sabe, encontrará fe. Este es su gran consuelo en aquellos momentos. En el Vía Crucis de toda familia, María es el modelo del silencio que aún en medio del dolor más desgarrador genera la vida nueva. Hoy, Jesús espera que nosotros nos abramos paso entre la multitud hacia ese encuentro personal con Él. Espera que tengas el valor de María, que desafió la guardia romana para encontrar con su Hijo. Que desafíes tú también la guardia y las murallas del pecado que te aprisionan, la pereza y la conformidad que te movilizan, la soberbia que te arrastra hacia la oscuridad. Jesús está aquí, esperando tu respuesta, tu valentía, con sus brazos extendidos para recibir tu dolor espiritual, moral y físico, deseoso de cambiar tu vida, deseoso de que te sanes.